La semana pasada, la embajadora de Estados Unidos en Managua, Laura Dogu, pronunció un discurso ante un auditorio del sector empresarial en el que describió la situación de Nicaragua como la de un país incierto por las decisiones que han adoptado los líderes nicaragüenses y por el entorno internacional. Este mensaje diplomático ha tenido ya una amplia repercusión en Nicaragua y plantea nuevas interrogantes sobre el futuro de la relación bilateral con Estados Unidos. Y para analizar los alcances de este mensaje, entrevistamos a través de Skype al ex canciller Francisco Aguirre Sacasa, quien se encuentra en la capital norteamericana. Buenas noches, Francisco. Gracias por interrumpir este momento de reposo en la recuperación de tu salud para brindarnos esta entrevista. Muchísimas gracias, Carlos Fernando. Es un gran placer estar con vos esta noche y te saludo a vos y a los compatriotas que nos están viendo a través de tu programa. ¿Cómo interpreta el discurso que pronunció la embajadora de Estados Unidos el miércoles pasado? ¿Representa un cambio, un giro en la política de Estados Unidos? Mira, yo pienso personalmente que lo que ella hizo fue aclarar de una manera contundente, de una manera muy directa, cuál es la postura de los Estados Unidos en cuanto a Nicaragua concierne. Yo creo que tenemos que estar clarísimos nosotros los nicaragüenses que ella es una diplomática de carrera. Es una persona que después de Nicaragua va a continuar en el servicio diplomático norteamericano. Y que ese discurso ella lo aprovechó como para transmitirle a la familia nicaragüense no sus impresiones personales, no sus improvisaciones, Carlos, sino que mensajes que ella recibió como instrucciones del Departamento de Estado y que reflejan la posición del gobierno norteamericano. En el mensaje de la embajadora hay una insistencia sobre la falta de reformas electorales creíbles en Nicaragua y también sobre la ineficacia de la Organización de Estados Americanos. Bueno, yo creo que lo que ella dijo en cuanto, por ejemplo, a la inoperancia de la misión de la OEA coincide totalmente con lo que yo percibo es la opinión que existe en Washington. Cuando hablo de Washington, me estoy hablando del grupo de latinoamericanistas que vos conocés muy bien, a las personas que están en el Congreso norteamericano y en la administración de los Estados Unidos. Hay una conclusión que está cada vez más fuerte en Washington de que Nicaragua, el escudo de la OEA era una medida, que te diría yo, táctica para tratar de ganar tiempo y que en el fondo el compromiso de Nicaragua para uno de los tres ejes fundamentales que los Estados Unidos están impulsando en Nicaragua, me refiero al eje de la democracia representativa y su fortalecimiento, no es tan genuino. La embajadora se refiere especialmente a los costos políticos que está pagando Nicaragua por mantener relaciones diplomáticas con Abjasia y Osetia del Sur. ¿Por qué tiene esto tanta repercusión? Bueno, yo creo que ella lo que quería demostrar al hacer referencia a eso es que son muchos los instrumentos que tienen los Estados Unidos a su disposición para premiar o sancionar a Nicaragua por su comportamiento en temas internacionales. La realidad, Carlos Fernando, es que hace 18 meses se incluyó en el proyecto de, llamémoslo así, de presupuesto de los Estados Unidos, una sanción contra todos aquellos países que hubiesen reconocido a la independencia de Abjasia y Osetia Sur. Y Nicaragua es uno de los pocos que lo hizo. Lo que pasa es que yo creo que cuando uno incluye una acción como esa en lo que llaman los norteamericanos una ley ómnibus que tiene muchísimas facetas, la gente como que no se percata de que esa es una ley y que se tiene que aplicar. Pero en el fondo eso para mí era un intento de decirle a los actores nicaragüenses, a los del sector privado, pero también a toda la gran familia, de que ellos están actuando dentro de una camisa de fuerza que los obligará a tomar ciertas medidas si nosotros en el ámbito internacional no tomamos posiciones que son conformes pues, con estas preocupaciones norteamericanas. Lo que estás diciendo es que este mensaje no va dirigido exclusivamente al presidente Ortega, es decir, también abarca un entorno más amplio que incluiría a sus aliados en Nicaragua. Yo creo que sí, yo creo que ella estaba hablando allí
obviamente en un foro que era principalmente empresarial. O sea que uno podría decir que el mensaje era para los empresarios, pero mi percepción personal, Carlos Fernando, es que esto era para todos en Nicaragua, obviamente incluyendo ahí al jefe de Estado. ¿Qué se puede esperar de la nominación que hizo el presidente Trump de Mike Pompeo como nuevo secretario de Estado? ¿Tendrá mayor incidencia en la política de la Casa Blanca hacia América Latina, hacia Venezuela o hacia Nicaragua? Bueno, yo creo que cuando ella pronunció su discurso, no me acuerdo exactamente cuál fue la secuencia, pero yo creo que lo de Pompeo puede haber sido inmediatamente después de eso. Lo que te puedo decir es lo siguiente, Carlos Fernando. Pompeo va a ser un secretario de Estado que cuenta con el respaldo y con acceso al presidente de los Estados Unidos, cosa que nunca lo tuvo Rex Tillerson, ¿verdad? Y entonces el Departamento de Estado, que estaba como relegado a un segundo o tercer plano en la época de Tillerson, va a convertirse cada vez más en un vehículo de política exterior de los Estados Unidos. Va a ser más como ha sido en el pasado, ¿verdad? Y yo creo que algo de eso lo estaban olfateando seguramente los jefes de Laura en Washington, porque, repito, este no es una improvisación de ella, es demasiado profesional, ella tiene demasiado tiempo en la diplomacia norteamericana como para estarse disparando con algo como dijo en esa reunión. Como conocedor tanto de los círculos políticos de Washington como los de Nicaragua, ¿consideras que este mensaje ha sido escuchado en Managua? Difícil decirte, Carlos Fernando. La verdad es que estamos viviendo unos momentos en donde hay mensajes y señas, contramensajes y contraseñales. Todo esto empezó en el año 2016, cuando los Estados Unidos y el presidente Ortega empezaron a chocar por temas como la expulsión de Nicaragua de tres personas norteamericanas, tres funcionarios norteamericanos que llegaron a Nicaragua con visas y con pasaportes oficiales, ¿verdad? Coincidió también con la decisión aquella de Daniel de decir que no iba a haber ninguna observación ni nacional ni internacional en las elecciones del 2016. Desde ese momento Nicaragua empieza a vivir, creo yo, y a sentar las bases para un deterioro serio, serio en las relaciones con los Estados Unidos. Y ahora estamos llegando a las etapas finales que se van a complicar aún más con esta cumbre de las Américas en Lima. El Departamento del Tesoro sancionó ayer a otros 4 altos funcionarios venezolanos. ¿Tiene eso alguna repercusión para Nicaragua por el entorno de las relaciones entre PDVSA y Albaniza? Mira, qué buen comentario y pregunta la tuya. Yo creo que nuestro nexo con Venezuela, el nexo parece personal que existe entre el presidente Maduro por un lado y el presidente Ortega por otro, todo eso está contribuyendo al malestar que hay en Washington para con Nicaragua. Ahora, mañana, miércoles, va a haber una teleconferencia con el Tesoro norteamericano, a lo cual están invitados los representantes de las grandes compañías de energía de Nicaragua y los representantes de nuevo de los bancos comerciales, entiendo yo. La última vez que hubo una de estas teleconferencias, usted acordaba que se le advirtió a los bancos que ellos tenían que tener mucho cuidado con sus relaciones con Albaniza. Me imagino que va a haber una continuación de ese tipo de mensaje mañana y que podríamos haber algunas repercusiones adicionales, solo que esta vez dirigida más al sector energético, ¿verdad? En todo caso, este es un momento muy delicado en las relaciones con los Estados Unidos y en el fondo tiene Daniel que decidir qué tipo de relaciones quiere él que Nicaragua tenga con su comercial, con su socio comercial más importante. La embajadora habló de las sanciones que aplicaron a Roberto Rivas a través de la ley Magnitsky y del proyecto de ley NICA-A que todavía está en el proceso legislativo. ¿Hay alguna indicación de si este proceso seguirá avanzando o si podría ser engavetado? Bueno, este proceso ya fue aprobado a nivel de la Cámara de Representantes. Ahora está en el Senado y tiene hasta prácticamente finales de este año para ser aprobado por los senadores. Si no, caduca y tendría que empezar otra vez este proyecto. Pero hay amplio tiempo para que aquellos que realmente se interesan en Latinoamérica, presidido prácticamente por Bob Menéndez, que es
Mr. Latinoamérica, pues en Washington, que estaba teniendo sus dificultades jurídicas, pero que ahora ya está asumiendo sus funciones de lleno, pues en el Comité de Relaciones Exteriores. Hay harto tiempo como para sacar eso adelante. Yo creo que a eso se refería la embajadora Dogu. No sé si ella tendrá algunos insumos que no manejo yo en este momento, pero lo que ella está diciendo es que no se puede cantar victoria, que Nicaragua no puede cantar victoria en cuanto al NICAAC, sencillamente porque no se ha aprobado todavía. Una última cosa, mencionaste la Cumbre de las Américas a la que asistirá el presidente Trump con su secretario de Estado. El presidente Ortega está abogando por la presencia del presidente venezolano Nicolás Maduro en esa cumbre, cosa que ya fue rechazada nuevamente por la Cancillería peruana. ¿Cómo se perfila este cabildeo del comandante Ortega en esa cumbre en el contexto de la relación bilateral con Estados Unidos? Bueno, yo creo que esa es la pregunta de los 2,000 millones de dólares. Y hago eso en alusión, Carlos Fernando, al superávit comercial que nosotros tenemos con los Estados Unidos gracias al BRCAFTA, ¿verdad? Que es otra herramienta que ellos pueden usar si es que quieren seguirnos presionando con sanciones pues, financieras y económicas. Yo creo, te repito, que Daniel tiene que decidir qué es más importante para él y para Nicaragua, continuar no con las relaciones que tenemos ahora, sino que mejorando nuestras relaciones con nuestro socio comercial más importante y por mucho, ¿verdad? Porque hay que, si uno toma en cuenta las remesas, el superávit comercial, las inversiones, etcétera, el aporte norteamericano a nuestra economía es igual al 40% del PIB, Carlos Fernando. Entonces aquí tiene que decidir Daniel si él está interesado en mantener una relación con los chingastes que quedan del alma, o si quiere enfocarse pragmáticamente en lo que más le conviene a Nicaragua, que es una mejoría en las relaciones con Estados Unidos, que tiene que pasar por un fortalecimiento incuestionable del Estado de Derecho en nuestro, del Estado de Derecho y la democracia representativa en Nicaragua. Gracias al ex canciller Francisco Aguirre Sacasa. Buenas noches, Francisco. Muchas gracias a vos, Carlos Fernando. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y Confidencial.